¿Aló? Yo, parce, ¿cómo vamos? Oiga, parce, una pregunta. ¿Ustedes ya fijaron el tema de Sancochitud? Que miren en el Facebook. ¡Ah, qué mamera! ¿Pero por qué no me lo puede decir? ¿Por qué tengo que mirar? Ah, es que es raro el tema. Bueno, voy a ver qué. Bueno, nos vemos. Chao. El tema de la semana es cómo hacer sentir un sentimiento de una persona. ¿Qué? El tema de la semana es cómo hacer sentir el sentimiento un sentimiento a una persona. Ah, no jodas. No puedo subir video porque mi mamá me regañó por hacer videos. Qué tonto. Y puso tema. Hey, ¿qué tal, gente de Sancocho YouTube? La verdad espero que estén bastante, bastante bien. Y bueno, la verdad sé que hace mucho, muchísimo tiempo no hacía un video. Y pues la verdad me siento muy, muy, muy feliz. ¿No se me nota la felicidad? Ajá. Estoy muy feliz. Y bueno, la verdad el tema está algo... ¿cómo decirlo? Algo raro. El tema lo formuló Andrew DeBruffonier, que ni siquiera sé si es un nombre real, o Exnick Physics, como se llame. Dice que es como hacer sentir un sentimiento a una persona. La verdad, yo creo que el tema iría más o menos así, como provocar un sentimiento en alguien. Y pues, no haciendo más, no tengo intro, y si tú quieres hacerme el favor, hazme un intro, por favor, que es que... Necesito un intro. ¿Cómo provocar un sentimiento en una persona? La verdad, hay muchas maneras de provocar sentimientos. Y pues la verdad, a mí no me gustaría que me provocaran algunos de los que voy a mencionar aquí. Y sí, provocar un sentimiento es lo más fácil que uno puede hacer. Y no simplemente los sentimientos son buenos. También hay sentimientos malos como sentir odio, placer, ira, amor. O algunos sentimientos de aprecio y demás. Pero pues la verdad los sentimientos más importantes para cómo hace uno para causar un sentimiento en una persona. Yo creo que la más fácil es hacerle sentir odio por uno mismo. Está el caso de que una persona a ti te moleste. Eso te va a hacer molestar a ti harto. Yo creo que sí. La verdad son muchas las maneras. Y pues a mí hoy me hicieron sentir un poco de ira. Resulta que ya estoy estudiando. Sí, ya estoy estudiando. Y pues, gracias a Dios, bueno, ya estoy estudiando así, gracias a mis padres. Pero hoy fue mi 10º día de clase y pues a un compañero de clase que le decimos bufón, o que sí, que le decimos bufón, porque la verdad lo es. Me dio un balonazo en la cabeza y creo que fue intencional. Y pues la verdad sentí mucho fervor. Traté de controlarme, pero se me salieron las groserías. Sí, yo sé que tengo que cambiar eso, pero ¿qué podemos hacer? Esa es una manera muy fácil de a uno hacerle sentir algo por otra persona. Yo creo que la manera más difícil de hacerle sentir algo a una persona es cuando tú quieres que esa persona te agrade a ti. Cuando tú quieres agradarle a ella, digo, a esa persona. No tiene que ser una mujer, no tiene que ser un hombre. O sea, yo quiero agradarle a un amigo para que sea mi amigo y simplemente si no lo logro, pues riquismurquis. O también en el caso de las mujeres, cuando yo estoy enamorada de alguien va a ser muy difícil. Y más si es la persona que te gusta. Yo creo que de aquí a que tú establezcas una amistad a un sentimiento por amor, yo creo que entra a veces más rápido la de la amistad. Eso de hacerle sentir algo de amor es bastante complicado. Y pues como les digo, los sentimientos malos son los que van a salir más rápido a flote, como el del odio, la envidia, el egoísmo. Y pues este video
No es para hacerlos a ustedes reflexionar. Yo solo les quiero decir que, pues, la verdad, para vivir bien y en comunidad, lo que tenemos que hacer todos es vivir en armonía. Ese es un como vivir todos bien, hacer sentir amor al otro, al prójimo, como Dios nos enseñó. Ay, eso suena tan bíblico. Y bueno, también están los sentimientos de vergüenza, que por cierto, me parece muy vergonzoso hacer videos para YouTube. Mentira. O también están los sentimientos de orgullo, como que Fran hizo un video. Bueno, su segundo video. Todo bien, Fran. Se quedas molestando. Y bueno, les quería comentar que ahora yo voy a hacer los videos del sábado. La verdad, los videos yo abría semana y entonces me queda muy duro porque yo los sábados y los domingos prácticamente tengo toda la tarde, todos los días ocupados. Entonces me pareció una buena idea cambiarme al sábado ya que nadie lo tiene. Pero si ustedes quieren hacer parte de este canal, pues aquí están los lunes y los domingos por si quieren mostrarnos qué saben hacer ustedes. Yo sé que algunos videos mal hechos, mal editados, una mierda, un asco. Por eso quiero que ustedes vengan y me den en la jeta con los videos. Y pues no haciendo nada más, espero que les haya gustado. Recuerden que hay que hacer sentir bien a la otra persona. Yo sé que es más fácil hacerle causar odio a alguien, pero pues la prioridad es que todos estemos bien. No haciendo más, visiten los demás videos. Prometo subir videos más a seguido. Yo sé que ahorita supuestamente iba a subir y bueno, aquí lo estoy cumpliendo. Así que peace and love. Mentiras, mentiras. Yo sé que usted se ardió a eso, es hacerle sentir sentimientos, señor Luis. Así que bye.